Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y saludamos también, como siempre, a todos quienes nos ven a través de nuestra señal y nos escuchan a través de nuestra radio. Así es que eh, vaya para ellos también nuestro saludo y el anhelo de poder ser escudriñados por su palabra, por la palabra de nuestro Señor, a fin de que podamos agradarle, como dice su palabra, cada día más y más. Bueno, el día de hoy vamos a terminar una sección, la última sección del capítulo 7 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y nos encontramos en el capítulo 7 del verso 14 al 25. Romanos capítulo 7, verso 14 al 25. Dice así la palabra del Señor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí... Esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Padre, esta mañana venimos delante de ti. En primer lugar pidiendo que perdones nuestro pecado, nuestra falta, limpies nuestra mente y abras nuestro entendimiento espiritual a esta palabra, Señor. Te damos las gracias por la libertad que tenemos de seguir enseñando, de seguir predicando, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes saben que el apóstol Pablo tenía una formación rabínica sumamente fuerte, que digamos afectaba de alguna forma toda su forma de vida y en cuanto a la forma de expresarse, por supuesto que también lo incluía. El apóstol Pablo usa una forma de expresión muy característica de lo que era eh, la discusión talmúdica. Ya eso es muy importante porque para entender que las discusiones talmúdicas o la forma en cómo los rabinos estudiaban o estudian hasta el día de hoy, es básicamente en función de preguntas, y muchas veces preguntas retóricas y repetitivas. Entonces, significa que si yo hago esto, va a pasar esto, y si hago esto, otro, va a pasar esto, otro, o si no hago esto, otro, pasará esto, y así, ¿no es cierto?, es una forma circular que tienen de estudiar generando, por supuesto, constantemente un cuestionamiento en la mente para llegar, entre comillas, a la verdad. Bueno, el apóstol Pablo habla de esta manera y especialmente en la carta a los romanos, donde está tratando, recuerden ustedes, de tener eh, personas opositores imaginarios, imaginarios en el sentido que no, él personalmente no está discutiendo con nadie, pero imagina cómo pudiera haber un adversario responder a lo que él está enseñando. Y en otros casos, hablando consigo mismo, que es como en este caso, ¿no es cierto? Donde vamos a ver que está una vez más, ¿no es cierto? Repitiéndose, si la ley es buena, bueno, entonces si la ley es buena, pero yo quiero hacer lo malo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es lo malo en mí? Lo malo que está en mí no es el Espíritu Santo, no es la ley, es mi carne. Entonces, ahora entonces yo ya no soy culpable de lo que hago porque es el pecado que mora en mí. Entonces todo ese tipo de eh, pensamientos circulares es característico de, el tal, de las discusiones talmúdicas. Ahora yo le conversaba al, al, al iba a decir al apóstol Tadeo, al apóstol el padre, lo ascendí inmediatamente al pastor Tadeo que en realidad cuando estudiamos romanos nosotros eh, muchas veces Muchos ministros le hacen el quita estudiar romanos de forma sistemática, porque en realidad es difícil poder enseñarlo, pero si no lo hiciéramos, probablemente la mayoría de nosotros no, no lo haríamos de forma personal y nos quedaríamos con secciones de romanos, ¿no es cierto?, y no con todo lo que significa la enseñanza de la carta. ¿Por qué? Porque nos encontramos con pasajes como estos que no son fáciles. Y es una porción larga porque en definitiva es el mismo concepto circular que está desarrollándose. La ley, el pecado, la carne, ¿no es cierto?, el yo interior. Todo esto es más o menos lo mismo. Entonces no lo podemos tampoco dividir en secciones porque estaríamos cortando la idea. No es que pasa de una idea a otra. Esta es la misma idea. Bueno, después toda esta explicación justificando... Eh, en la sección, nos vamos al hecho del versículo 14. Recuerden que todo lo que está hablando Pablo tiene que ver con el pecado que mora en mí, en mí. Él dice el pecado que mora en mí, que es la sección que venimos desde el versículo 7. El versículo 14, entonces Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Por lo tanto, una de las cosas que nos tiene que quedar claro como cristianos es que la ley de Dios es buena. ¿No es cierto? ¿Qué decía el versículo 12? Ahí mismo 7.12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y cuando estamos hablando de ley, estamos hablando de la palabra de Dios, no de otra cosa. ¿Ya? No está hablando de la ley del tránsito, no. La palabra de Dios. Entonces, la ley es buena, es santa y es perfecta. Por eso dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal. Y aquí empieza la controversia de algunos autores, que no es tal, porque el pasaje se va a explicar por sí mismo, que piensan que aquí Pablo está hablando de su época no cristiana, vale es decir, antes de su conversión. Pero vamos a ver a lo largo del desarrollo que no es así, porque alguien que no ha nacido de nuevo no tiene este conflicto. Lo que nos está representando esto es el conflicto. Esta cuestión re mala. ¿Va a seguir sonando así o no? Es que cada interrupción... Entonces, el conflicto que tiene Pablo es interno y externo. ¿Por qué? ¿Por qué no se refiere a un inconverso? Porque obviamente un inconverso no tiene, no tiene esta lucha. Él está muerto espiritualmente. Él no puede ser llevado cautivo al pecado, él ya está en esa condición. Él ni siquiera puede sentir el peso de su pecado, porque está muerto. Alguna vez alguien preguntó, ¿por qué dicen que el no, el no cristiano tiene un peso de pecado? Esa persona dijo, bueno, yo no siento nada, yo en realidad peco, peco y no siento nada, no tengo ningún remordimiento. Y le pregunta a un cristiano y le dice, bueno, ¿cuánto, ¿cuánto pesa el pecado? Porque yo no siento nada, no siento ningún peso, ninguno, ninguna carga. Entonces el cristiano le responde, si tú pusieras un saco de 100 kilos sobre un cadáver, ¿qué sentiría ese cadáver? ¿Sentiría el peso? Por supuesto que no. Bueno, es lo mismo. Cuando estás muerto espiritualmente no sientes ningún peso por el pecado. A lo más lo vas a, a justificar. ¿No es cierto? Pero no se siente el peso del pecado. ¿Cuándo sentimos el peso del pecado? Cuando hemos nacido de nuevo. Y no estoy hablando de remordimiento ni de tener temor a las consecuencias que pueden ser las razones que en algún momento alguien no cristiano se abstenga de un, de un pecado determinado. Lo que estoy hablando es el peso del pecado. Esa lucha interna, aquí lo que nos va a mostrar desde el versículo 14 hasta el 25 es la lucha feroz que existe entre mi naturaleza espiritual y mi carne, mi cuerpo no redimido. Somos una nueva naturaleza en un envase que se va desgastando, se va pudriendo, ¿no es cierto? Y vamos a llegar al final de esto en el que vamos a morir, si es que el Señor no viene por nosotros. Pero ¿qué es lo que vamos a recibir? Un cuerpo glorificado, un cuerpo glorificado. Entonces, lo que el apóstol va a describir aquí es la lucha de un cristiano que conoce su condición, que sabe que en su humanidad es imposible alcanzar el estándar de Dios, conforme a su ley, pero que no es un problema de la ley, porque la ley es buena, santa y perfecta, sino que es un problema de su carnalidad. Pero no de su hombre interior, porque su hombre interior es el Espíritu Santo, ha nacido de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? El cuerpo. Y ahí se está refiriendo a eso Pablo. Yo soy carnal, soy un humano, y mi cuerpo está vendido al pecado. No puedo decir vendido al pecado. ¿Ya? Entonces, eso, hermanos, es el concepto de la lucha espiritual. En 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. ¿Qué dice el apóstol? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el, 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 el contendor a lo que se refiere el apóstol Pablo? Es su naturaleza carnal. ¿No es cierto? Esa lengua que me hace decir algo que en mi interior no quiero decir. Pero lo digo. Esa mano que se estira y toma aquello que no quiero tomar, pero lo toma. ¿Tienen ustedes esa lucha? Entonces eso está dando claridad de lo que está diciendo Pablo. Todo cristiano tiene esta lucha. Si no la tiene, tiene que examinarse. Tiene que examinarse. Entonces Pablo está diciendo acá, porque sabemos que la ley, volvemos al 7.14, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy, lo que está diciendo ahí es, humano. Soy carne todavía. Soy carne todavía. Ya sé que la carne y la sangre no van a heredar el reino de los cielos, pero todavía estoy en la carne. Yo he muerto al pecado, pero el pecado no ha muerto a mí. El pecado todavía está ahí. ¿Dónde se alberga el pecado ahora? No en mi yo interior, sino que miembros. Eso está diciendo en mis miembros. Por eso es que a continuación va a desarrollar esta idea circular, ¿no es cierto?, de lo que dice el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. La palabra que dice ahí no lo entiendo no significa que él no tenga conciencia de lo que es bueno y lo que es malo como un cristiano. Lo que está diciendo es no entiendo cómo es que conociendo el bien, igual, igual, quiero hacer a veces el mal o hago el mal. Entonces dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. El hombre interior, el ser interior, el ser espiritual, quiere agradar a Dios, pero mi carne tira. Por eso es que Jesús dijo, la carne es débil. Pregunto, ¿los discípulos querían traicionar a Jesús? No. No, no querían traicionar a Jesús. ¿Pedro quería negar a Jesús? No. Al punto que en la cena, ¿no es cierto? Prácticamente hace una arenga y dice, aunque todos te abandonen, yo no. Y Jesús, como omnisciente que sabe todo lo que va a pasar, le dice que lo va a negar tres veces. Entonces, no quería hacerlo, pero ¿por qué finalmente termina haciéndolo? Porque su naturaleza humana lo superó. Lo superó. ¿Y sabes qué pasó con él después? Lloró amargamente, porque cuando somos hijos de Dios, el pecado no es indiferente. El pecado es algo que nos, 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 nos molesta como dice ahí, porque lo que hago no lo entiendo, pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, hago. Un verdadero hijo de Dios no quiere pecar, no porque quiere conservar cierto prestigio delante de la gente, no porque es porque ama a Dios, es porque ofende y porque entiende que ofende a aquel que fue capaz de dar su vida por mí. Por eso es que el peso del pecado, la lucha contra el pecado va en directa relación a mi amor por Cristo. Nunca voy a amarlo como Él me amó a mí, jamás, ni siquiera cerca. Pero el amarlo más me hace honrarlo más, buscar su gloria, no la mía, no la justificación. Entonces dice, porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Otra cosa que se tiende a confundir es, bueno, la primera era que Pablo de alguna manera estuviese hablando en su época de no cristiano. Y eso es imposible, porque en su época de no cristiano, él no solamente no pescaba las cosas de Dios, como él creía, sino que estaba convencido de matar cristiano, de arrasar con todo. No sentía ese peso. Lo segundo es que se piensa o se malinterpreta pensando que aquí se está tratando de un cristiano inmaduro. Y es todo lo contrario. Esto es el cristiano más maduro, esta es la, es la época más madura del apóstol Pablo. Porque mientras más cerca de la luz, más cuenta nos damos de nuestra propia naturaleza caída. Aquellos que son inmaduros, aquellos que no han crecido en el Señor, aquellos que de alguna manera tienen esa ilusión de sentirse espirituales, porque los hay, ¿no es Personas que se sienten muy espirituales, normalmente eso conduce al orgullo, al juicio y a muchas cosas. Esa es la gente más, más inmadura y en algunos casos hasta inconversa que hay en una iglesia nadie se anda jactando de su espiritualidad no porque no lo sea ni tampoco se anda haciendo con la cara, no, es que yo soy eh. no no, es, no se trata de eso lo que se trata es de que nunca nos jactamos de nuestra espiritualidad porque mientras más cerca de Dios nos damos cuenta de cuán falto estamos no nos no nos, no nos gloriamos en los logros sino que nos afligimos por lo lejos que estamos todavía, a pesar de los años que tengo como cristiano. Alguien que está lejos de Dios o alguien que no pertenece a Dios puede estar sentado en esta iglesia o en cualquier otra y creer que todavía está bien, que en realidad su vida no tiene mayor problema, hace lo que hace, va a la iglesia, viene, va. No hay una confrontación con su pecado. El cristiano, mientras más va madurando, más va siendo confrontado con pecados, cada vez cada vez menores en cuanto a cuantía, ¿no es cierto? Si no, no, no es que crezcamos en pecado, sino que decrecemos en pecado, pero a medida que avanzamos, más cuenta nos damos de otras cosas que ofenden a Dios. Mi pensamiento, mi forma de reaccionar. Aquel que está lejos de Cristo, que es inmaduro o que no está convertido, no va a tener este sufrimiento. A lo más decir, sí, en realidad la embarré. ¿Me entiende? Pero no va a tener ese dolor del pecado. No por lo que le va a pasar, no por, sino porque ofendió a Dios, hermano. Entienda eso. Hay que amar a Dios. Y para amar a Dios tengo que conocerlo y tengo que buscar y tener esa relación con Él. Tengo que amar lo que Él ama. Nosotros amamos la iglesia porque la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es una institución eh, creada por Dios. No la amamos porque es el lugar donde nos venimos a entretener, donde todos me entienden, donde todos me escuchan, donde me puedo, me puedo descargar. Ese es como el sentido que tiene la gente de la iglesia. En la iglesia puedo venir porque todos me escuchan, todos me quieren y me puedo descargar, puedo hacer cualquier cosa y después volver y. Entro, salgo. Y las iglesias están llenas de gente así. Seamos sinceros. Ok, gracias. Gracias, Ernie. Se intentó, pero no se pudo. Gracias por el esfuerzo, niño. Tire más usted. Toma, Ricardo. Bien. ¿Ven? La carne me traiciona. ¿Qué tenía en mente? Pegarle un tacazo a esa cuestión de una vez para siempre. Pero... Bien, entonces, dice, volvamos al versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Él reconoce esa lucha. La ley no es el problema. El problema soy yo. Ahora, ¿qué parte de mí es el problema? No mi yo interior. Porque ya he sido redimido. Hay una nueva criatura. Hay un ser interior. ¿No es cierto? Y dice, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, versículo 16, esto hago, apruebo que la ley es buena, apruebo que la ley es buena. ¿Cuál es la prueba más grande de que la ley es buena y correcta? Que sanciona el pecado, que descubre el pecado, que es como ese espejo en el cual todo cristiano debiera verse y conformarse a la ley de Dios y no a otra cosa y hacerlo de forma personal para el beneficio congregacional. Nosotros no buscamos no buscamos ser transformados por la ley de Dios por nosotros mismos. Buscamos ser transformados por la ley de Dios para el beneficio del cuerpo. Para el beneficio del cuerpo. Por eso cuando la gente se mira, en realidad yo no voy nunca, no conozco mucho, no, 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 pero en la casa yo tengo un culto y esos tiempos, ¿y de qué te sirve? ¿Quién se beneficia de eso? ¿Quién se beneficia de eso? Y creemos, claro, porque cuando llegas a la iglesia empiezan los rostros, empiezan las cosas, empieza esto, te encuentras con un... ¿Cómo se dice algo así? Porque no, ¿Alguien se ofende si es un zoológico? Sí. Con distintas especies, en distintas, no sé, estamos todos aquí de repente, y el milagro es que todos convivimos sin jaula, pero de repente nos olvidamos de eso y le pegamos el tarascón a otra especie. ¿No es cierto? Esa es la realidad de las cosas. Entonces a mí en realidad yo no voy que no quiero tener problemas. Vas a tener problemas, ese es un egoísmo, es una falta total de madurez. Es una falta total de madurez, hermano. Por eso las personas inmaduras siempre están enfocadas en sí mismos. Aquí Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago yo. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo, 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 él está él poniéndose frente a la ley. Un inmaduro es tú, él, ella, ellos, ustedes. Ustedes no hicieron, ustedes no dijeron, ellos no hicieron. Siempre. Eso, hermanos, es algo que tenemos que permitir que el Espíritu Santo erradique de nosotros. Y no ayudamos al inmaduro siguiéndole el juego, ayudamos al inmaduro confrontándolo. En amor, pero confrontándolo. Porque esa es la inmadurez que lleva muchas veces a divisiones en una iglesia. El apóstol dice entonces, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley es buena. El apóstol Pablo está él mismo diciendo, la ley es buena, el problema soy yo. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Entonces pareciera ahí que como que Pablo se desmarca y dice, "Yo no tengo problema. Es el pecado que mora en mí, así que aguántenme." Pero el 18 qué dice? "Y yo sé que en mí vuelve a él. Esto es en mí carne, en mí naturaleza caída no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces el problema es mi naturaleza caída. Yo miento porque mi lengua no se controla todavía y todavía no la, no la sujeto. Mis ojos miran lo que no debo mirar porque todavía la carne o el pecado se aprovecha de esa naturaleza carnal. Esa es la lucha que tenemos los cristianos. Y cuando caemos, realmente es y debiera ser una situación sinceramente sinceramente dolorosa no para la foto sino para la realidad de las cosas en esa intimidad por eso pablo parece que se no parece se, se, se enrabia con él mismo ese miserable de mí es porque tiene problemas de autoestima no. No, porque no está enfocado en él, es porque mira el estándar, ve el tiempo que tiene en el Señor, ve que lucha contra eso, pero igual cae miserable de mí. Esa es la lucha que el cristiano tiene, no para justificar su pecado, sino para luchar contra el pecado. No dice, bueno, ya el pecado está en mí, ¿qué voy a hacer? No, nunca, nunca un cristiano piensa así. Nunca un cristiano que está madurando. Por eso es que mientras más madura un cristiano, más conciencia tiene de su pecado, más conciencia tiene de su incapacidad de cumplir la ley de Dios que es buena, agradable y perfecta. Es aquel que deja de buscar justificaciones. Es aquel que deja de buscar justificaciones. Cuando nosotros empezamos a justificar, ese es una señal o esa es una señal de que nos falta madurez. Cuando empezamos a dar explicaciones, cuando empezamos a culpar a otros, cuando sentimos que todo gira en torno a mí. Y si entonces no me pescan como yo quiero que me pesquen, eso significa no me aman. ¿No es cierto? Y entonces nadie sabe los problemas que yo tengo. Hasta donde yo sé aquí, a ninguno de nosotros nos ha perseguido la Inquisición, ni. Entonces, ¿cuáles son nuestros problemas? Los dramas que tenemos todos, problemas con los hijos, problemas con, con digamos, que no alcanza el presupuesto, problemas de esto, problemas de esto, otro, problemas que eh, mi esposo está es así, mi esposa está nacida, ¿no es cierto? Que tengo problemas en el trabajo, que quise hacer este emprendimiento y me fue mal, y esto acá, yo no sé por qué. Y, eh, esos son nuestros problemas. No, ni siquiera son espirituales, ¿o no? O alguien dice, qué miserable de mí porque... No soy capaz de orar. Ese es el problema, hermano. ¿Qué dificultades tenemos? Que ya, que no me duele la rodilla, me duele la espalda, que me voy a agachar. y Todos los tenemos y vamos para allá. Entonces, ¿por qué queremos atención? No porque queremos que solucionemos los problemas. Y esto no estoy diciendo que nosotros no nos animemos unos a otros. Lo que estoy diciendo es que esa naturaleza carnal que permanece en nosotros nos va a empujar a eso. A eso. Entonces, después, ¿sabes qué? Pobrecito de mí. Eso es lo que quiero. Que me tengan casi lástima. No, no digan nada porque pobrecito, él está pasando por, por algo súper grave. ¿Qué cosa? Sí, hay situaciones graves, la muerte de un hijo. Pero todos estamos expuestos a eso. Nadie nos dio un certificado de inmortalidad de nuestros hijos, ni de nuestras cosas, ni de nada por el estilo. Ahora hay formas y formas de salir de eso. Perdemos cosas, cosas materiales se nos van. Por eso dice: Ustedes no han sufrido nada que ningún ser humano pueda sufrir. Pero. En Cristo hay consuelo, hay propósito, hay todo lo que necesitamos, hay todo lo que necesitamos. Entonces, Pablo está diciendo, esa es la carnalidad de Él, eso es lo que quiero hacer, pero finalmente no hago. Quiero decir y no hago. Y eso tiene que ir disminuyendo en la medida que nosotros vamos madurando, pero el efecto, el efecto del pecado, aumenta, aumenta, no porque llevaba un récord perfecto y señor yo estaba tan bien y no, sino porque me veo en ese espejo, recuerdo lo que él hizo en mí, el que no conoció pecado por mí, por mí fue hecho pecado, lo crucificaron, lo escupieron y todo eso que nosotros sabemos, y lo hizo por mí, por mí, y él no tenía pecado, él no merecía eso. Nada. Y eso entonces, hermano, tiene que abrir un corazón de gratitud que también se cae, pero que va a luchar por no hacerlo. No porque quiere quedar bien con otros, no porque quiere jactarse de una espiritualidad, sino porque ama. Ama. Por eso Jesús dijo: si me amas, guardarás mis mandamientos. ¿Por qué el grueso de la gente no guarda los mandamientos de Dios? De cristiano estoy hablando. Porque no lo ama. Porque viven de forma religiosa. Hay que ir para que no me digan, hay que dar para que no me digan, hay que hacer para que no digan, hay que esto esté. Esa es la motivación más incorrecta que podemos tener. Estoy aquí porque amo a Dios. Ama a Dios y a tus hermanos y a tu prójimo. Ese es el punto. Entonces, volvemos a... el... Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No es que Pablo se esté desmarcando, sino que lo que Pablo está diciendo está separando. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En mi carne. Por eso dice Romanos, vamos al capítulo 12. Romanos 12:1, ahí sí. Romanos 12:1. 1 y 2. Lo vamos a ver después más adelante, solamente para la idea. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos o vuestros miembros, ¿no es cierto? ¿Por qué no presentamos el yo interior? Porque ese es agradable a Dios, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se presenta delante de Dios. Lo que tenemos que presentar delante de Dios es nuestros cuerpos en sacrificio. Es un sacrificio porque la lucha es feroz. Por decir lo que no debo, por hacer lo que no debo, por mirar lo que no debo. Pero no como un concepto religioso, sino porque cada cosa que hago y peco ofende a Dios y obviamente afecta a mi hermano o a mi prójimo. Pero el principio es y la base es que ofendo a Dios. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional. Estoy pensando. La espiritualidad no es ausencia de intelectualidad. Tengo que pensar. Y para poder pensar como Dios piensa, tengo que conocer su palabra. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer. Hay una población importante de las iglesias que no conoce la ley de Dios. Por lo tanto, el intelecto no puede funcionar en la nada. No puede funcionar en la nada. Versículo 2: No os conforméis, no se estructuren a este mundo. ¿Cómo es que no nos vamos a estructurar a este mundo? Tomando en cuenta lo que dice el versículo 1, presentando nuestros cuerpos. ¿Qué es lo que el mundo eh, promueve en relación al cuerpo? Muchas cosas, ¿no es cierto? Casi una idolatría al cuerpo. Y hay que cuidar el cuerpo, sí, porque debemos ser responsables con todo lo que Dios nos ha dado a administrar. Pero otra cosa es la obsesión, la idolatría. ¿No es cierto? Está bien, tenemos que cuidar lo que comemos, tenemos muchas cosas. Pero tampoco se trata de comer algas toda la vida, a no ser que te encanten. O no sé, o hamburguesa, hamburguesa de, de lente. Es una hamburguesa. Ah, ¿Y de qué? ¿Lentija? ¿Bistec de poroto? ¿Qué es eso? Entonces, cuando era chico veía yo los supersónicos. ¿De acuerdo? En blanco y negro. Entonces, los almuerzos eran unas pastillas. Estamos en esa, pues. Calcio, oh, oh, oh. magnesio, oh, 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 oh. chorros. Y, oye, increíble. Fue visionario la persona de entonces, presenten vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a querer hacer todo lo contrario. Entonces, permanentemente hay que sujetar la carne, permanentemente hay que sujetar la carne. Volvamos a Romanos 7. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, cuerpo, cuerpo. No mora el bien. Ahí está enquistado el pecado. El pecado fue expulsado de adentro, pero está enquistado en mi cuerpo. Y tiene fuerza y poder. ¿No es cierto? Desgraciadamente es como una persona alcohólica, una persona drogadicta que a lo mejor en su mente sabe, sabe que, 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 que no debe hacerlo. Pero es tan potente la dependencia corporal que se tiene que termina haciéndolo. Nosotros sabemos que no tenemos que pecar, pero el pecado es tan potente en nuestra naturaleza humana que nos empuja a eso. Nos empuja a eso. Pero tenemos que luchar. Versículo 18. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, en mi interior, mi naturaleza espiritual, el nuevo hombre pero no el hacerlo, mi naturaleza carnal se va a oponer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, en mi carne. ¿Ya? Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, claro que sí, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, dice el hombre interior. Efesios capítulo 3. El no cristiano no tiene esta lucha porque no tiene un hombre interior. Hombre interior es humano interior. Efesios capítulo 3. Versículo 16. Desde el 14, Efesios capítulo 3, 14 al 16. Y 17. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es Pablo también, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, ora, ruega a Dios para que de las riquezas de su gloria, el hombre interior sea fortalecido por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender y sigue más adelante, pero qué es el ora dice, "Doblo mis rodillas para qué? Para que ustedes fortalezcan el hombre interior." ¿Sabes qué? Nosotros estamos todas las 24 horas del día, cada segundo, nuestra naturaleza carnal, el pecado que mora en nuestra naturaleza carnal está siendo alimentado. Consciente o inconscientemente. No hay forma de que alimentemos nuestra naturaleza espiritual con los elementos del mundo. Hay que forzarse, no esforzarse todavía, forzarse a hacerlo. Al principio va a ser muy escabroso, pero necesitamos disciplina, porque no vamos a vencer a la carne con buenas intenciones. Tenemos el convencimiento, pero no nos esforzamos. ¿Cuántos de nosotros tienen el convencimiento de que la oración es necesaria? ¿Cuántos de nosotros tenemos el convencimiento que el estudio es necesario, que el conocimiento es necesario, que la iglesia es necesario, que todos los, esos son llaman los teólogos los elementos de la gracia? Pero ¿cuántos de nosotros realmente Podríamos decir que tenemos una disciplina al respecto. No que lo hacemos esporádicamente, esporádicamente nos sirve. Solo va a tener, es como si cualquier deportista o cualquier, en cualquier cosa, nosotros entrenáramos, estudiáramos o hiciéramos cualquier cosa de forma esporádica y pretendiéramos tener éxito, entre comillas. No, no es posible. Tiene que haber esfuerzo nadie se acuesta pensando lo cierto ay mañana voy a amanecer con abdominales para el verano no si no empezó disciplinadamente a hacerlo va a tener la misma guata todo el verano cierto porque no existe eso no existe todas estas cuestiones tito té sin esfuerzo sin es mentira Tomes estas cápsulas y no tiene que hacer ejercicio, no tiene que hacer eso, no tiene que hacer. Eso. ¡Mentira! Nuestros compatriotas que están teniendo medalla en los Juegos Panamericanos, algunos de ellos, sus historias son fantásticas, increíbles, de esfuerzo, de entrenamiento, para tener la posibilidad de pelear algo. Ni siquiera está garantizado. Y entonces nosotros ahí cometemos el error permanente de creer que las cosas espirituales son casi místicas, que escuchando alabanza en las mañanas y bailando, no estoy diciendo que no lo haga, por favor, estoy en comunión con el Señor. No, eso es algo que está alimentando mis emociones, que es parte del proceso, pero no es todo el proceso. Si no me siento a estudiar, si no me siento a buscar, a seguir un orden. No va a pasar si no vengo miércoles, domingo, jueves, semana por medio, en el caso de las mujeres, el lunes los varones. No voy a estar enchufado con la iglesia ni con, para dónde vamos. ¿Por qué estamos estudiando romanos? ¿Por qué estamos? ¿Por qué estamos estudiando lo que estudiamos? Eso me, bueno, hermano, miren, anoche se me ocurrió... Y en realidad oré y el Señor me dio que compartiéramos esto. Normalmente eso es sin pie ni cabeza. Sin pie ni cabeza. No estoy haciendo un juicio, estoy diciendo simplemente es como: a ver, hoy día voy a estudiar esto. ¿Cierto? Tiene que haber, tiene que haber un proceso de disciplina. ¿Y sabes qué es lo que? impide que eso suceda, tu carne, mi carne, que prefiere otras cosas, prefiere otras cosas. Y si yo estoy mal alimentado espiritualmente, la carne va a ganar, ganar, ganar. Y como yo tengo una pseudo concepción de la espiritualidad, le voy a echar la culpa a mi hermana que no me miró, a mi hermano que no me llamó, al otro que me dijo algo, a que me dijeron algo que no quería, a que yo no sabía, a que no me invitaron, a que no me dijeron, o oh, Satanás, que es como el, 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 el comodín de esto, o oh, que el diablo, el, como decía si alguien, sabanás, no me deja levantarme de la cama. ¿Cierto? Porque hay de todo en esta oh, el diablo, el, el diablo, yo, quiero, quiero, pero el diablo, ya, y si el diablo lo darme un momentito, yo no he hecho nada, diría. O sea, mi naturaleza carnal es lo suficientemente mala para por sí solo boicotear al espíritu. Sí, hay veces que esa entra, todo, pero el nombre del Señor, yo, demonio de flojera sal, fuera y van y pasan toda la gente, ¿no es cierto? Ahí, demonio de glotonería, demonio de este, y tú todas las clasificaciones que tú quieras. Entonces, ¿por qué? Porque es mucho más cómodo que un chanta adelante te ponga la mano y te expulse, te tire o vomita, que entrenar, po. Da en la acuática un par de minutos y después salí licenciado de... No, hay que entrenar, hay que esforzarse, hay que disciplinarse. Hay que cortar cosas para agregar cosas. No es tratar de hacer, mira, que estoy tratando de cuadrar. Ándate a la punta del cero, no vaya a cuadrar nada. Entiéndelo. Tienes que dejar cuestiones, tienes que dejar la televisión, tienes que dejar otras cosas. Tienes que dejar el celular. Tienes que dejar eso. Y buscar un lugar, disciplinarte, empezar de menos a más. No, desde mañana empiezo a leer la Biblia, Génesis 1.1. Después, cuando llegamos a la, a, 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 digamos, a la genealogía, hasta ahí no más llegamos. Y Adán engendró a este y este engendró a este. Y entonces uno dice: ¿Para qué me sirve esto? Y ahí murió. Ahí murió. Ah, no, pues que empecé a lo mejor. Voy a leer este otro. A... No entiendo nada. No entiendo nada. Así no se hace la cosa. Por eso la iglesia es una herramienta. ¿Qué estamos estudiando, Romano? ¿Sabes qué? Todo el año tú y yo, nuestro tiempo devocional debiera ser esto. ¿Sabes por qué? Porque aquí está la esencia de lo que estamos aprendiendo. Y me lo aplico a mí mismo. Mi naturaleza carnal, mi necesidad de disciplina. No necesito andar buscando otra cosa. O si ando buscando otra cosa, que aporte a eso. O que se sume a eso. Pero no. No sin esfuerzo, hermanos, no sin esfuerzo. Entonces el apóstol dice, me pongo de rodilla, esto no es me pongo de pie, esto es, me pongo de rodilla y le ruego a Dios que ese hombre interior que está ahí sea fortalecido. ¿Para qué? Para que pueda ganar la batalla, para que pueda ganar la batalla. Volvemos a Romanos para ir terminando ya. Pablo reconocía esto, reconocía esa guerra en sí mismo. Versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No se está, recordemos, excluyendo él, sino que está hablando de, está haciendo una separación, su naturaleza carnal. Así que queriendo, 21, yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. ¿Dónde? En mi carne. Porque según el hombre interior... Me deleito en la ley de Dios. Claro. O sea, estamos hablando de alguien que lee la Biblia, porque hay algunos que no tienen en qué deleitarse. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Si el apóstol Pablo tenía esta batalla, ¿qué podemos pensar nosotros de nosotros mismos? Si yo no tengo esta batalla y mi vida transcurre, planita, entre la situación, sí, soy cristiano, asisto tres veces en el año, tarde, mar y nunca, ¿no es cierto? Leo también en la misma dosis, tarde, mal y nunca, y de repente me entro, entonces, sí, pero es que en realidad no, yo no veo, yo. Claro, porque estás tan lejos de la luz, pero a medida que nos vamos acercando a la luz, nos empezamos a ver. Nos empezamos a ver. ¿Y sabes qué? Claro que nos gusta. Claro que es traumático, pero tienes que verlo tú. Yo no te puedo arrastrar, mírate, que me gustaría, sí, pero no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque no sirve de nada. Porque el único intercesor es nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes una relación, y a veces ah, yo tengo una relación personal con él, sí, pero ¿para qué te sirve? ¿Qué fruto es esa relación personal? ¿En qué se traduce? ¿En qué se beneficia la iglesia? ¿En qué se beneficia el mundo y converso con el que te rodeas? ¿Qué reciben de ti? ¿Qué reciben de ti? De eso se trata esto, hermano. No de ser un religioso, obsesivo y usar a veces un lenguaje, el cristianés entre la gente, ¿no es cierto? No. Habla como normal, respetuoso, todo, pero no uses términos jerga. Tu forma de vida, tu forma de comportarte, tu honradez, mi honradez. Los que el mundo llama valores, que en el caso de nosotros deben ser frutos. ¿Cómo es que realmente vivimos entre los demás? Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No te olvides, en mis miembros, en tus miembros, en mi carne mora, ¿no es cierto?, esa maldad. Romanos 8, 16, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿estamos claros? Guiados por el Espíritu de Dios. ¿De forma perfecta? No. ¿Es un problema de la ley? No. ¿Es un problema del Espíritu? No. Es un problema de mi carne con la cual todavía vivo. ¿Ya? Por eso es que no es perfecta. Pues no habéis recibido el Espíritu de Esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de Adopción por el cual clamamos. Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Cristo y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Por qué vamos a padecer? Por esta lucha. Principalmente por esta lucha entre la carne y el Espíritu. Y dice el versículo 18: Esta es la fortaleza. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Las que sean, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No es comparable. Pero para tener esta relación de no comparable, tengo que estar espiritualmente fortalecido. Porque si no, voy a ser un amargado permanentemente. Porque es muy difícil que se cumplan tus anhelos, todos tus anhelos, todos tus proyectos, todos tus planes, todo. No. Lo más probable es que la gran parte de ellos nunca se cumplan. ¿Pero qué vamos a hacer un amargado? ¿Cómo, cómo actuar? Y esto no significa no te esfuerces, no hagas esto. Ya lo saben ustedes, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo es que es, es ese anhelo. ¿Cuál es el anhelo de tu vida realmente? Pregúntate hoy día ¿Cuál es el anhelo de tu vida realmente? ¿Qué es lo que anhelas? Sé sincero, por lo menos contigo mismo. Y cae de rodillas y dice: Yo no anhelo a Dios. Y cuando dice: Sí, pero es que yo. Siempre, sí, ¿sabes para qué busca a Dios? Como un genio que te solucione los problemas. No para rendirte a Él, no como un esclavo. Anhelamos a Dios para que pesque todos nuestros proyectos de vida y los catapulte. ¿No es cierto? Esa es la verdad de las cosas. Como dice alguien, esa es la milanesa. No de garbanzo, milanesa con harto, eh, ¿cómo se llama? Pancito. Esa es la verdad de la cosa. Mi relación con Dios no es una relación, no pasa de ser una relación religiosa o carnal. Pablo dice ahora el 25, versículo 24. Después de todo esto, de darse cuenta de que él lucha contra el pecado, que Cae que esa naturaleza pecaminosa se encuentre en sus miembros, que su ser interior quiere hacer lo bueno, el, el, el yo interior, ese Espíritu Santo quiere hacer lo bueno, pero se ve subyugado en ocasiones a esa carne y le duele y se enrabia consigo mismo, no con los demás. Los inmaduros se enrabian con los demás. El cristiano maduro se enrabia con uno mismo, dice miserable de mí. Entonces bueno este el apóstol Pablo, sí. Eso es lo maravilloso del cristianismo que no está, eh, no, no hay estrellas. La única estrella es Jesús. El único poder es el poder del Espíritu Santo. Todos nosotros somos y seguimos siendo malos, salvados por gracia, que tenemos que luchar contra esa maldad que antes estaba dentro de nosotros, ahora está en nuestros miembros, pero está ahí todavía. Yo He muerto al pecado, mi ser interior ha muerto al pecado, pero el pecado no ha muerto a mí y está estacionado en mi naturaleza carnal, en mi naturaleza carnal. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo dice, ¿no es cierto?, que el Señor, pese a su pecaminosidad, lo tuvo. En cuenta para usarlo en el ministerio, ¿no es cierto? Él no dice, Dios vio en mí todo ese currículum que presenta en Filipenses. Porque, ¿qué dice al final de ese currículum en Filipenses? Todo esto para mí es basura, con tal de ser usado por Dios. Ha llegado a ese punto. No que votes todo a la basura, es que consideras de eso, cuál es tu prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? No es que pesques tu título universitario, técnico, lo que sea, y lo tires de ¡Esta es basura. Porque esas son puras cuestiones externas. Interiormente, ¿qué te define? ¿Lo que haces o lo que eres? Pero si no sabes bien quién eres, esa definición va a ser difusa. Somos hijos de Dios. El Espíritu Santo le dice a mi alma interior, a mi espíritu, que soy un hijo de Dios. Esa es mi identidad. Y tengo que actuar en consecuencia. Pero actuar en consecuencia no es un acto mágico, es un acto del esfuerzo, de la lucha contra el pecado hasta el último día de mi vida, o de esta vida. En la antigüedad, el apóstol Pablo también, esto es algo que es cultural. Pablo nació en Tarso, vivió, se supone, hasta la adolescencia en Tarso. Y en Tarso había una forma de pena de muerte que era terrible, sobre todo en cuanto al asesinato. Y lo que hacían era, pescaban al asesino y lo amarraban junto al cadáver del asesinado. Los amarraban de tal manera que no se pudiera soltar. Y entonces, ¿cómo era la muerte de este otro? A los pocos días la pudrición de este empezaba a infectar a este y moría. Era una cosa horrible. Quizás Pablo tenía eso en mente cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que está pegado a mí? Está pegado a mí, no, no, no lo puedo separar. Se está muriendo. ¿Qué dice la palabra? El interior se va renovando y el exterior se va muriendo. Y en eso vivimos. El interior se va renovando y el exterior se va muriendo. Entonces por eso él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El chapulín sacó de aquí a lo mejor. ¿Quién podrá liberarlo? Ahora que lo veo así como que me vino una, un impulso. Sí. Bueno, no el chapulín colorado. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor. Gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias por Jesucristo. Cuánta gratitud hay en nuestro corazón, hermano. Y dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Concluye con eso, diciendo, la lucha continúa. La lucha no ha terminado, la lucha continúa. ¿Dónde va a terminar eso? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Pablo dice, gracias Dios porque me das la victoria en Cristo Jesús. Pero la lucha continúa. El día que nos convertimos empezó la batalla, no terminó la batalla, empezó la batalla. Una batalla que el no convertido no tiene. Por eso dice que el pecado me lleva cautivo. ¿No es cierto? Alguien muerto espiritualmente no es llevado cautivo porque ya está muerto. Ya es cautivo. Eso va a terminar en este glorioso día. Vamos a leer ahora sí del versículo 50 en adelante. Pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, o sea, no todos van a pasar por la muerte y estamos cada vez más cerca del rapto, sino que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, todo eso lo vamos a explicar el miércoles o los miércoles. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos trans Formados. Porque es necesario que esto corruptible se vista en corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, se olvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. No es la ley mala, es que el pecado, ¿no es cierto?, se tipifica, nos damos cuenta de que somos pecadores por medio de la ley, pero no es un asunto de la ley, es un asunto de nosotros. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que nos espera a los hijos de Dios, ya sea que seamos transformados o ya sea que... Seamos, ¿no es cierto?, llevados. Y en virtud de eso, el 58 dice: Así que, en virtud de todo esto, hermanos míos amados, estar firmes y constantes. Firmes y constantes. No endebles e inconstantes. Firmes y constantes. Y eso es disciplina. Creciendo en la obra del Señor siempre. No dice creciendo sin antes decir firmes y constantes, y agrega algo precioso, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A veces parece que hay cosas como tan urgentes, tan importantes, y puede que lo sean, pero todo eso es transitorio. Y si yo no estoy ocupado, ocupado en lo trascendente, en lo espiritual, entonces aquello que es urgente, aquello que es necesario muchas veces, ¿no es cierto?, va a ser lo primero en mi vida. Y me voy a guiar por eso. Y eso es lo que me va a definir. Y eso es lo que me va a definir. Es que no tengo tiempo, es que esta cosa, es que... No, es mentira. Sí tenemos tiempo. Sí tenemos tiempo. Hay un estudio que se hizo acá en Chile en el cual los chilenos, que entre paréntesis, hay más celulares que, y no es un problema el celular, vuelvo a insistir, no, nada, que vos tenés el celular, no, tráigalo para acá si le damos al buen uso. No, no es un problema eso. Hay, más, hay tres veces más celulares que la población chilena. ¿Sabes que eso no se da en otros lados? Ni en Estados Unidos. Ni en Estados Unidos. ¿Y cuánto pasa un chileno promedio en el celular? Dos horas y media. Promedio. O sea, hay algunos que están cinco. Entonces no me digas que no hay tiempo. No me digas que no hay tiempo. Y no es un problema ni el celular ni el no, es un problema nuestro de lucha, de sujetar la carne, de disminuir lo más posible una cosa y en algunos casos abstenernos si es necesario para ganar a Cristo en el sentido de crecer en su palabra. Nos ponemos de pie para orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, que nos confronta, Señor, pero que no nos deja huérfanos, sino que nos da la dirección, la claridad y las herramientas para cambiar lo que tú nos muestras en tu palabra, Señor. Nos ponemos delante de tu ley y nos sentimos realmente faltos, pero no para sentirnos poca cosa o, como dicen, ¿no es cierto?, se afecta a nuestra autoestima sino para darnos cuenta qué ingrato que somos, Señor. Qué ingrato que somos, Señor. Que no hemos aprendido a amarte y por eso no hacemos tu palabra, Señor, porque no te amamos. O a lo menos no te amamos lo suficiente para conocerte mejor. Señor, cambia esa condición. Que no sintamos esto como una palabra de juicio o una palabra, Señor, de reprensión por sí sola, sino como una oportunidad. De que el estar aún vivos aquí significa que todavía tú tienes propósito con nosotros, pero que nos iremos de este mundo sin conocerlo si no pegamos un cambio radical a nuestra forma de vivir. Gracias Padre amado en el nombre de Jesús. Amén.